Pongo a ¿Cómo grabar. se llama la emisora? Pues Tafaná. Hala. Joder. Ir a briefing. AV8. Espérate, AV8. Bueno, esto, el Deckard, como verás, es un azul inferno, pero sí. que la modifico yo, ¿eh? Ah, como vale. todo así. Y el ir ataque solo. Sí, y ir mirando el briefing y tal hasta llegar a descripción. Y en descripción, bueno, esto es general. Y luego están las misiones, misión 1, misión 2, que esas creo que las hemos hecho todas, no lo sé. Es la última, misión 06. Leerlo. This is, ha tomado la base de helicópteros de Tafanad. Charlie Bravo, Charlie Victor 08. En ella hay 8 MI-8, 6 MiG-19 y un número indeterminado de blindados T-55. Deben destruir ese material antes de que lo usen los terroristas. Objetivo prioritario, los helicópteros. Necesario repostaje aéreo. Aeropuerto alternativo en Hatay, en Bravo Alpha 52. Y ahí tenéis la frecuencia, 128.500. Ver imagen en briefing de la base de Tafnar. Pues la vemos, el briefing. Ya veis que pone ahí debajo de la imagen, uno de dos, le damos a la flechita y vemos la siguiente. Es una imagen vía satélite con un objetivo potente, pero no se ve muy bien, ¿eh? Se puede ampliar, ¿eh? Con la rueda de ratón. Sí. Ah, sí, es verdad. Hoy, yo no sabía esto. Yo no, hoy. Los helicópteros parece que están en la plataforma cuadrada de arriba, ¿no? En la forma redonda, sí, en el racimo ese de uvas que hay ahí. En el. Sí. Ah, bien, ya lo veo. Sí, los MIG están en el cuadrado, efectivamente. Y luego hay vehículos blindados por ahí. Y si os fijáis, a ver si se ve algo más. En el. En la esquina inferior izquierda de donde están los MIG, al otro lado de la pista hay un circulito. ¿Lo veis? Un circulito chiquitín. Eso tiene pinta de ser un Zu-23, una instalación protegida de Zu-23. Bueno. Vale, vamos a mapa Taftaná CV-08. Vamos a mapa. ¿Tenemos waypoint de referencia? Negativo. O sea, que va a haber que poner coordenadas, ¿no? CV-08, a ver. Lo más cercano a ese CV-08 es que se ve Idlib. Ahí, se ve en BV. Y el CV-08 está más arriba. Y la base de Taftanaz, que no lleva nombre, no se ve el nombre en el mapa, está entre los cuadrantes CV-08 y Bravo Victor 98. Hombre, vista. Sí, se ve, si hace zoom, se ve. ¿El nombre de Taftanaz? La base. No, se ve la base, sí, eso es. Bueno, pues lo que voy a hacer es poner una señal ahí y os pasaré las coordenadas cuando estemos alineados, ¿vale? Vale, eso es. Y el aeropuerto, hemos dicho, ¿cómo se llamaba? A ver. El aeropuerto, para los que no hagáis, Hatay, ¿eh? Hatay. Eso no tiene TACAN, ¿no? No tiene TACAN, no. Tenéis que ir pues pidiendo referencias de vuelo al aeropuerto. Lo veis, está en Bravo sí, Alpha está. 52. Okay. Lo veis ahí, ¿no? Pues tendréis que ir a repostar ahí. Nosotros, nuestro avión
es el que está en el mar, en el cuadrante XD. Entiendo, lo que pasa es que está muy cerca de la flota. Hacer un repostaje tan cerca... Bueno, nos va a ser necesario, y tal vez a la ida y a la vuelta. Volvemos a cabina. Vale. Quito la pausa. Y fijaros el... ¿Qué es lo que llevamos? Llevamos las 4 MK82, 2 GBU-12 y los 122. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Con las GBU-12 tendremos que destruir desde altura los emplazamientos de SAN, ZU-23, lo que sea. Si no, es imposible entrar a lanzar las MK82. Hay que destruir primero esos emplazamientos. Si hay baterías de SAN activas con los 122, y luego a destruir los helicópteros con las MK82. Ese es el plan, ¿de acuerdo? Ok. Vale, pues iniciamos proceso de arranque. Si hay que recordar algo, lo decís, ¿eh? Ok. Frecuencia del Juan Carlos 116-600. En Siria es necesario ponerlo así. Sigue con el bug de que hay que pedirlo dos veces, ¿eh? La puesta en marcha y todo lo demás, ¿eh? Chunen, yo preparo el TACAN del avión, del cisterna, ¿eh? TACAN 30. TACAN, aire, aire, ¿eh? 30. X-ray. Afirma. Y radio 130. Ahí está. Radio 130.000. No os olvidéis de poneros el bingo, que vamos justos de combustible y cuidadito. Acordaros de quitar calzos y quitar el grupo de tierra. Yo los calzos no los quito hasta tener ya alineado el avión, porque se mueve un poco el avión y te puede, por si acaso, te puede llevar al traste el alineamiento, ¿eh? No creo que esté simulado, pero por si acaso lo hago así. Ya lo tengo alineado. Request order.
turn off the ground power. Copy. Ground power is now off. Bien, tenemos permiso de arranque. Un momento, líder, un momento, antes de arrancar y demás. ¿Qué? Habrá que meter las coordenadas de ese waypoint, ¿no? Bueno, lo podemos hacer en vuelo, ¿eh? Que tenemos un. Pero es más complicado hacer los vuelos si ya lo dejas ahí metido. Bueno, como quieras. Yo prefiero ya llevarlo metido. Bueno, yo arranco, es que he iniciado el arranque, ¿eh? Bueno, que hay que arrancarlo para. Bueno, no es necesario para meter el. Y no sé, no sé, al final. No le he quitado. No le he quitado los calzos. Me has entretenido, Chunen. Lo paro. Bien. Venga, pues cuando estéis todos listos os paso las coordenadas. Dos listo. Tres listo. Cuatro listo. Vale. ¿Sabes meter waypoint? Sí, sí. Vale. Pues a ver. Sería el waypoint 38 sería, venga, pues vamos a data 38 enter. 38 enter. Posición norte 35 58 58 18 1-8. ¿Todos correcto? Enter, correcto. Enter. Posición de nuevo. Posición. Este. 036. 036. 46. 46. 52. 52. Enter. Enter. Le damos a data. Data. Ya está. Y ponemos. Waypoint 38 y como designado. ¿Todos 139, ok? 139 millas. A ver, te digo. Sí, afirmativo. ¿Todos ok? Te confirmo ahora cuando lo compruebe. Ok. ¿Tú, Dekar? Sí, sí. Ah, bien, vale, perfecto. Nos da todos 139.3 en este momento, ¿no? Correcto. Vale, paso al frente. Bueno, a ver, la reunión de los cuatro va a ser difícil, ¿eh? A ver, un momentito.
Ahí, y pongo el freno. Estamos en rumbo 010. No tengo, un momento, no tengo presión en las toberas. ¿Cómo? ¿Cómo presión en las toberas? Sí, sí, no, no me giran, no me bajan las toberas. Y ni los flash. Es que arranqué sin darme cuenta. Bueno, voy a resetear. ¿Sabes que hay que poner el debajo de los flash el hidráulico de los flash? Flash power switch. Sí, sí. Arranqué con el puesto en off. Ah. Voy a apagar el avión y luego. Bueno, lo que iba diciendo, estamos en rumbo 010. Bueno, qué cojones, si es que no tengo. Si es que no tengo arrancado. No fastidies, Chune. Debo ir a arrancar, sí. Vale, arreglado. Ascendemos a 3.000 pies en el mismo rumbo. A ver si podemos hacer reunión. Yo intentar ir despacito y a ver si nos vamos reuniendo. 3.000 pies, 3.500, por ahí. Acercaros desde 3.000 pies. Yo procuraré estar en 3.500 para que sea más visible. Ok. Pues listo. Meterle agua, que estamos muy pesados, ¿eh? Todo en orden. Yo le meto 0.7 grados al stab, al trimado, positivos. Pues uno listo. Prueba motor. Todo en verde, motor, rolling. Un aire. Anda, no he quitado el grupo de tierra, ese cabrón. Menos mal que me ha avisado. ¿Ha problemas el hecho de En este avión no. Pues pobrecillos, los he dejado ahí con el cable en la mano. Igual si tuvieses que lanzar Maverick o así, pero no creo, ¿eh? Chunen, ¿me pasas? Sí, acabo de meter el aerofreno. Sigo este rumbo, ¿vale? Para que me pases. Vale. Estoy yendo muy despacito para que nos puedan pillar. ¿Cuándo? ¿Qué has querido decir, Dekar? Rodando. Ah, rodando. Por lo mejor, ¿no? Su velocidad, líder. ¿Cómo? Velocidad indicada. 225. Voy a 240. Estoy alejando más todavía. Te tengo aquí en visual, aquí delante mío. 240 ahora estoy.
Bueno, yo me quito la designación de whisky porque Chunen, tú y yo tenemos que prepararnos para el... Bueno, el... Deckard, ¿estás con Alois? No. El tenéis que seguir vosotros vuestro propio camino, ¿eh? Chunen y yo vamos hacia el... Chunen, te he adelantado, ¿eh? Vamos hacia el... Repostaje. Sí, al repostaje, eso es. A ver si tenéis posibilidad de reuniros y iros juntos al aeropuerto. Chunen, ascendemos, dos clics, metemos 850, no, 90, 900, dos clics. Y me va a poner en contacto cisterna Shell. Vale. Lo tenemos a 86 millas, se ha alejado mucho, ¿eh? Es el Shell, ¿no? Shell, sí. Hago apagado luces. Radar warning, lo activo, las contramedidas también, por si acaso, los chaps y eso. Ascendemos a 20.000 pies, ¿vale, Chunen? No me fijé en la altitud del... 20.000, 20.000. Varió rumbo izquierdas para encarar el Takan de cisterna. Vosotros podéis solicitar vectores al aeropuerto, ¿eh? Sí, sí, eso está yendo. ¿Qué hacemos? ¿Vamos primero al aeropuerto? Sí, 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 vamos, sí. Tenemos que ir a... Si no, vamos a llegar muy, muy escasitos de combustible. Y entre las maniobras y tal y cual, uf, si te descuidas, tenemos que hacer dos repostajes, ¿eh? Cuidado al aterrizar en el aeropuerto, vais muy cargados, ¿eh? Chunen, 20.000 pies, estabilizo. Sí. Ahí, ponemos 950 RPMs. Total, aunque consumamos ahora, luego repostaremos. Si Dios quiere. Sí. Un poco sí. ¿Qué has dicho? Perdona. De ratón. Oigo los clics de ratón por el Discord. Sí, yo oigo los clics. Ah, sí, ¿eh? A ver esto. No, no, a ti no. Es clic, clic, oye. Clic. No sé. Ahora no se oye. Ahora no se oye. Ahora. Bueno, elegimos líder, códigos. Dejamos ya los puestos los códigos. Vale. Código líder 1, 2, 3, 4. Código 2, 1, 2, 3, 5. Código 3, 1, 2, 3, 6. Yo 1, 2, 3, 7, supongo, ¿no? Hacer más. El que tú bueno. Quieras, ¿eh? Como si quieres ponerte el 1688. Claro. Como hay que seguir un orden, pues. Es curioso porque el 1234, la gente dice, pues ese no funciona.
No, no debería ser, pues, pues no sé. Aquí en el Harrier desde luego funciona. Y creo que en el F-18 también. En el F-14 no, no se puede poner. Vale, viro a derecha un pelín para rectificar rumbo. ¿Vais reunidos? No. Negativo. Estamos cerca. No, pero PJ es de repuestos. Cuidado. Líder, para el crucero es mucho mejor ir con el auto, los plates. Sí, cierto, cierto, cierto. En crucero, en modo crucero, sí. Los tenía en automático. Cuidado con lo que os podéis encontrar en tierra, ¿eh? Que es una misión Through Inferno que se autogenera las misiones. Esta no las controla el jugador, están autogeneradas. Entonces, cuidadito con lo que podéis encontraros. De hecho, ahí se ve un FF y un 2 por ahí que no gusta nada eso. Nos marca un FF a las 2-3. Sí, afirma. Menos arrimadas, Chun. Deberes ser. Algún día tienes que ir tú de líder y hacer yo. Yo eso no lo he practicado nada. ¿64 millas a ataque? Estuve pensando en poner un TACAN en el aeropuerto ese, pero dije no, castigados, que aprendan a hacer repostaje, ala, sin TACAN. Si no recuerdo mal, yo aterricé un día en ese aeropuerto, es enano, es diminuto. Mira, mira, marca ahí el FF. Nosotros continuamos el vuelo, ¿eh? Sí, pero me está marcando, ¿eh? Nada, tranquilo. Hacemos vigilancia visual, ¿eh? Aléjate de mí, Chunen. No sé qué puede ser. ¿Igual algún barco? Estamos dentro del círculo, ¿eh? Sí, pero de momento no nos ataca. Y estamos ya pasando... a partir de ahora ya nos estamos alejando. Ya lo hemos superado. Es posible que sea un barco, ¿eh? A ver, tú que vas en esta,
mirado. El 2. Sí, sí, ya lo he mirado, pero pone ahí divina. No sé qué es. No veo pluma ni nada por el estilo, o sea que tranquilos. Nosotros tranquilos, vosotros sí. Cuidado, ¿eh? Ya está. Nos ha soltado, sí. 24 millas atacan. Hago variación izquierda, ¿eh? Yep. Y desciendo un poquito. Estabilizo. Yo volé esta misión para hacer una prueba. La hice algo simplificada, ¿eh? Y hice el repostaje y con toda esta carga me costó. Me costó la de Dios. Es lo que estoy viendo, que nos va a costar. Sí. Estamos a 10 millas. Nos estamos acercando muy rápido. Eso sí, quiere decir viene, que lo... viene de frente. Viene de frente, sí. Con flash en auto ahora, porque ahora sí nos va a ayudar a la hora de... No, para hacer repostaje tiene que estar en crucero, ¿eh? Mira, tengo visual sobre él. Comienza a hacer giro. Estamos por encima de él, ¿eh? Desciendo un poquito. Está pasando a nuestras 11. Para hacer la maniobra pongo en automático. No me fijé qué velocidad marcaba para la... 220. 220, copy. Líder, ¿qué ala va a tomar? Me da igual, si quieres coge tú la izquierda. Pero tienes que entrar tú primero, ¿eh? Hay que apagar contramedidas y tal y cual, ¿eh? Encender luces. Me voy a pasar. ¿Estás cerca, Chunen? Sus 6. No estoy. Espera, voy a meter caña. Ya sus 6, pero estoy a 1,3. Vale. Quedo a la espera. He metido aerofreno para no pasarme. Sí, yo también. Lois y Dekar, ¿cómo vais? ¿Qué distancia estáis del...? En acercamiento al aeropuerto 3. La distancia no sé exactamente. Acá no podéis saberlo, no tenéis taca, no es verdad. Pero si le pedís vectores, no sé si os lo da. Sí, ¿eh? Lo da, es posible que sí lo dé, sí. Bien, vamos a hacerlo, lo pedí hace rato. Haciendo la sonda. 43. Cuidado, se mete en mi sí, campo. Sí, lo siento, me he despistado. Activando la sonda.
360 metros. Estoy ya apareciendo por sus... Sí, te veo visual. Yo en formación con el cisterna. Está muy estable, ¿eh? El cisterna va muy bien, ¿eh? Velocidad 260. Creo que estoy viendo que no es los 220, como decía. No, no. Vale, he hecho con la pista. Ready, recontact. Clear contact. Vale. Ready, recontact. Clear contact. ¿Te cae entrar tú primero? No, como quieras, entra tú, da igual. No sé, es que no sé si estás adelante o no, realmente tampoco. No te veo por ahí cerca. No, ni yo. No tengo. Podéis hacer cheto, cheto mapa. Tienes enfilado la pista. Enganchado. ¿Repite? Si estás enfilado a la pista, pasa tú, porque yo tengo un pequeño giro. Venga, repostado. Voy a repostar al mismo tiempo, ¿eh? Ah, muy bien, muy bien. Asciendo por encima del cisterna, ¿vale? Y voy a izquierdas. Muy rápido. Atacan fuera. Y weapon designado 38. A medida que estéis, ir a atacar directamente, ¿Te has estrellado? Sí, el peso de repente. ¿Qué toberas le habías metido? Había metido 40. Ay, solo con 40 y te has ido para abajo, ¿eh? Sí. Pero. Eso igual. Pero de repente le he metido hasta arriba y me he ido abajo. ¡Oh, qué lástima, joder! O sea que cuidadito. Mira a ver si tienes algún Harrier por ahí en marcha. Ahí al lado. No sé, en el aeropuerto ese no habrá, ¿eh? Ahí no puse nada. A ver. Chunen, tenemos el FF en nuestra trayectoria, ¿eh? Lo veo entre las 12 y la 1. Sí, voy a virar a izquierdas, ¿eh? Uf, estamos a 85 millas del objetivo, ¿eh? La madre de Dios. Sí, que te he oído, que sí.
Ahora sí me pongo en modo ahorro de combustible. 850, Chunen. Empieza a amenazar el... Ah, pero el FF le veo con raya discontinua, ¿eh? Sí. Eso es que ha subido un puesto, ¿eh? Está en el segundo anillo. A ver el mapa que hay. Uf, es que tenemos ahí una zona, efectivamente. Y es la Hard Mission. De cara, ¿has aterrizado? Sí, no, tengo que ir despacito. No le metáis mucha tobera, ¿eh? Porque si vais cargados... No correr, ¿eh? Pero claro, si es una pista corta... Bueno, pero se puede parar, ahí. ¿Eh? A ver ahí cómo va. ¿Ya lo oís? ¿Has encontrado algo? No, he encontrado uno, pero está más lejos todavía que el propio... No, espero. Bien, bien. Buena, buena. Ah, bueno, buena, hasta que pare. Que es muy corta. No, que se fue un poco para un lado y se metió un poquito también. A ver, creo. Ah. Has hecho una visitilla por los campos de Siria. Le hice un par de surcos para labrar ahí. Bien, bien. Pero bueno, está bien el tren, no... Me ha recuperado bien, sí, pero está bien. No se ve... No me sale ahí luz ninguna. No se ve tocado ni nada, ¿no? No, las luces al menos están en verde. Bueno, pues aquí... Chunen, viro a derechas, ¿eh? Sí, se necesita de reparación por si acaso de algo. Sí. A ver, pero esto me va a hacer parar el motor. Sí, sí. También, eso sí. Si ves que está bien tirado. Sí, le pido repostaje, hombre, en principio. Las luces están en verde, las de las cuevas, debería estar medianando. Bueno, en filo objetivo, vea, estabilizo, yo paso del... rompo formación. Vale, vale, de acuerdo. Entramos directamente, Bueno, no sé, distancia 5-0. 49.6. Bueno, bastante, vamos a otear con el... Sí, sí, el tepoz hay que encenderlo, sí. A ver si vemos algo por ahí para la tierra. Tenemos el Ewax ahí delante. Esta montaña que tenemos aquí abajo, ahora... A nuestras 10, yo creo que es la más alta del mapa. Es un montañón. No veo nada todavía. No obstante, voy a dejar preparados los 122, por... Sí, sí. Yo tengo todas las bombas actualizadas, preparadas, con la espoleta y tal y cual. Voy a preparar armas. Dekar, ¿con qué combustible has llegado?
repostando, no me fijé porque ahora va en 7.000 y pico. Vale. No me fijé está repostando. ¿Dónde se cambiaba el código láser? Mira, tú pones el modo aire-tierra, y en el mismo EHSD, en el botón 5, code. Sí, presionas ahí, tal. Y si no, te puedes ir en el menú a DMT y también te aparece. Bueno, ya estamos al alcance visual, del TPOD. Pues no me lo coge, porque estoy en tierra. Pues igual, no lo sé, no sé decirte. Bueno, ya rearmó todo, ya hizo todo. Bueno, a ver. Localizado un posible. Ve un Sinca. Pues ponle una marca ese. Yo veo un. O es un OSA. Yo creo que es un OSA. Venga, tienes que salir a la vista. Es una sola pista, ¿vale? Tienes que, digamos, que ¿cómo se ponía la marca? Dándole en el HSD a MK0, botón 19. Ahora de ahí a derechas por la pista. Y doy la vuelta al final, ¿no? ¿Eh? Y doy la vuelta al final de la pista, ¿no? Y doy la vuelta al final de la pista, exactamente. Ahí lo he perdido. Y de ahí es el tramo más corto, hacia la izquierda más largo. Tengo. Ahí está, ahí está. Un antiaéreo de esos redonditos de tierra, el ZU. Ponle marca. Yo a este le pongo. Marcado. Marca. De aquí al 38 directo, ¿no? De al 38 directo. Los. Me parece ver también otro emplazamiento de ZU-23. Le voy a poner marca también. Luego, para recordarlos, das a Waypoint Increment para que te aparezca y le tienes que poner slave en el TPOD, un 8, activo los misiles, los 122. Estamos a 12 millas, Sí, el suficiente para disparar. Pico. Vale, me voy atrás, y un 15, hay un 15 también, Copy. Voy a rifle para rompo izquierdas. Copy. Es que no quiero disparar porque si van los dos al mismo tiempo. Sí, afirma. Me retiro, que me ha acercado mucho y estoy a baja altura. Soy ahora carne de cañón. Voy a esperar el resultado de su ataque. Vale. Chune, me gusta mucho que me trates de usted, ¿eh? Es usted el líder, joder. A ver cómo va el misil, Bueno, despego. Va bien, ¿eh? A ver si no pasa nada. Splash, el OSA. Vale, voy a por el 15. Afirma. Edgar, ¿cómo vas? Esperando. Vale. Cuando lances, avisa, Chunen. Rifle.
al suelo. Está marcado. ¿Por qué se mete al suelo? De momento no hay pluma, Chunen. Oh, pluma, 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 pero va al bus. Sí. Lo ha fallado. Splash, muy bueno. Muy bueno. Adel, está el 15 ahí todavía. Desaparecido. Muy bien. Qué mamoncete, cómo lo ha tirado, Sí. Qué cabrón, sí. Se ha defendido. Vale. Ahora vamos a buscar los antiaéreos, ¿no? Yo, sí, voy a entrar, A por un antiaéreo. ¿Cómo se hacía con el... para recordar las marcas? Dale a waypoint increment, sube de waypoint y en el tepoz dale a slave, a slave. Ahora sí lo cogió, no lo cogí en tierra el láser. Ajá, bien. Vale. Pero ves, está roto, claro, lo que marqué era el 2, el OSA. Ah, sí. Vale, y ahora otra vez waypoint increment y otra vez el 6 para la otra marca. Sí. Cago en 10, qué rabia me pone que me crezcan los edificios. Para quitar el slate, porque no. Bomba afuera. Viene enganchado la bomba. Estás cerquita, ¿no, Dekar? Sí, estoy buscando... Bien. Impacto. Ponte el tepoz en modo FLIR que verás mucho mejor, Chunen, ¿cómo vas? Espera, a ver si enfilo. Vale, voy a enfilar a mi. Al lo diré, joder. Al este, al. Al FU 23. Al FU 23.
Empieza a girar, le tengo puesto el piloto automático, pero de repente se empieza a girar hacia un lado, no sé por qué lo hace. Porque está loco el piloto automático del Harrier. Hay que dominarlo y dominarlo y dominarlo. Hay que estar trimando, sí. Es un poco Para que te deje de hacer locura, vuelve a ponerlo, verás que el joystick se te centra, lo quitas y luego lo vuelves a poner a necesidad. Veo los helicópteros. Veo los T-55. Bien, a 10 segundos el bombín. Vale. Bonne way, comienzo a lasear. ¿Los láser que se usan con los helicópteros también? Las bombas de precisión son para todo lo que sean. Para lo que sean los antiaéreos. Las MK82 para los helicópteros. Pero, por ejemplo, a mí ahora mismo me está sobrando una GV-12. Sí, lo he visto, Chunen. No sé si quedará algo más, estoy mirando. Voy a mirar, le voy a echar una mirada. No lo puedo. Uf, que me alejo. Voy a comenzar una órbita para buscar. Lo que pasa, combustible, 5.700, tampoco podemos estar mucho tiempo. Sí, buscando. sí, vamos a tener que hacer el ataque con rapidez. Y se pone el sol. Sí, bueno, eso, un hándicap, algo menor, pero hándicap, a fin de cuentas. No veo más amenazas aéreas, ¿eh? Bueno, voy a atacar el primero de los helicópteros, el más alejado. No le sueltas esa GV-12. Ah, mira, ahí, veo otro. Otro emplazamiento de... está cercano a los helicópteros. Lo voy a atacar, ¿vale? Y mientras voy a rastrear. ¿Qué me decías? ¿A que a ver si no qué? La GBU-12, que si no se la vas a soltar. Sí, ¿no? sí, la voy a utilizar para un helicóptero, pero como ya he descubierto esto... Yo lo uso por un helicóptero mismamente. Sí, esas son las primeras. Bien. Entrando a caliente, ¿eh? 19 millas, estoy lejos. Segundos. Vale, tengo fijado un helicóptero para GV-12. Pues puedes entrarle, a ver si no es el mismo.
bomba fuera. Quince segundos. No explotó. Ah. Bomba afuera. Oh, pusiste la... espoleta. La espoleta. La espoleta, en IN. No, estaba en 6. Joder. Vale. Bien, ha enganchado. Flash. Muy bien. Pues yo voy a empezar a entrar a por los helicópteros, ¿eh? Yo voy a lanzar mi GBU y lo mismo. Voy a volver a darle al mismo a ver si ahora. Es 82 instant, ¿no? Sí, NT IN, sí. Modo CIP, NT IN. Okay. Splash. ¿A qué le has dado? 82 a un helicóptero. Vale. No es el vale. Que al, estoy entrando yo a uno. Cambio 82. Y me voy a por él. Bomba afuera. Bien, destruido. Ahora hay mucho humo, a ver si lo vemos. Tengo que bajar el nivel de la sala. Yo voy a hacer recorridos muy cortos, sí, y volver a entrar y volver a entrar, porque si no el combustible. Entrando. Estoy entrando también. Bomba afuera. No sé si ha dado porque
No me ha dado el objetivo. No, pero quita, callo, no sé si puede esto. ¿Hay alguien entrando? Negativo. Qué raro. Me acabo de salir. Yo me alejo 4 millas y ya estoy. Y vuelvo a entrar, ¿eh? El helicóptero este, el puñetero, no, se está destruido. Entrando. Lanzado dos, pero creo que la segunda no le va a dar. Joder, mucho era eso, ¿no, Chunen? Y disparos había que traer. Sí, 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 están contestando, sí, sí. Cuidadito, ¿eh? Uf, hay una cantidad de humo que. Uf. Dificulta un poco la cosa. Sí, sí. Entre la luz del atardecer y el humo. Entrando. Estoy haciendo el picado a 4 millas, ¿eh? De objetivo. Uf. Bomba afuera. Cerca del helicóptero, pero no llega todo. Destruido. Bueno, si pone y ha destruido es que le das, ¿no? Sí, sí, cuando te pone ahí que lo has destruido. Yo lo que pasa es que antes he atacado a uno y ahora lo estoy viendo sin cola y sin nada, pero no me lo ha dado como destruido. Pero bueno. Yo hay uno aquí que no sé, yo creo que le. Bueno. Pero bueno, si está dañado, objetivo cumplido, ¿eh? Comillas, viro. Sigue roto, lo has dado fuera, pero sigue roto. Winchester. Pues no lo dudes, fuera, Chunen. RTV. A ver. Si queda algo. Acá el Juan Carlos sigue siendo el 61, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero a mí voy a intentar. Veo un helicóptero más, voy a por él. Venga. Viro a caliente. Yeah.
entrando 6 millas. Bueno, fuera, la última que me ha quedado. Uy, este es el estado de estudio también. No debe quedar mucho, ¿eh? ¡Oh! Ah, pues tira, me lo ha robado. A ver, pues si sabía, puedo cambiar. Hay otro más, ¿eh? Hay otro más. O sea, me lo ha dado a mí. Sería de que lo había dejado tocado. Os digo una cosa, sí, estaba tocado, ¿eh? Porque cuando estaba el fluido cerca, las aspas estaban. Estaba sin aspas, ¿eh? Ese helicóptero. Sí, sí, sí. Me lo ha dado a mí. Más sería un recuadro aquí. Sí. Voy a atacar a los aviones, a ver. No sé si queda otro por ahí, otro helicóptero. Aquí a mí no me queda. Bomba afuera. Fallar no, ¿no? Bien, un MIG. Me he cargado un MIG. Con la metralleta no, ¿no? No, 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 no. Y yo renuncio a hacer más, ¿eh? 4.000. Uf, yo no sé si voy a poder volver, ¿eh? 1.600 tengo yo. ¿Tú 4.600? No. Sí, son 111 millas. Yo creo que sí, ¿eh? Ah, sí, vale, vale. No obstante, date una vuelta por el... por el repostaje, si acaso. Si te ves muy apurado. Pero yo creo que con 4.500 sí te llega. Subiendo a 22.000 pies, 25.000 pies. ¿Cuál era, perdón? 61. Sin... bueno, tú no has puesto sin el AA. 61 directamente. Estoy ya 110 millas, sí, afirma. Venga, voy a intentarlo, sí. Yo creo que sí. Esto está... pa, 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 pa. Safe, tan operativo. Ahí estamos. Les hemos hecho un buen roto, ¿eh? Sí, 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 sí. Hemos cumplido la misión de sobra, sí. Todo 7 objetivos en tierra. Belcha 6, Descartes 5. Claro, 5, no sabe yo. Zona SAN localizada, cuidadito. Cuidadito, cuidadito. Este debe ser un barco, está ahí en el mar. ¿El FF? No, es la zona, si miras el mapa, verás que hay una zona ahí de... es la Hard Mission de las TTI. Dekar, ¿tú qué combustible llevas? 4.900. Vale, tú el último en aterrizar, yo el primero, ¿eh? Muy bien. ¿Cuánto estás del portaaviones? Yo estoy a 86. Vale. ¿Tú? 80. Bueno, pero es que estoy muy muy escasito de combustible, ¿eh? Sí. No, era para bajar de un poco la velocidad. Uh-huh. ¿A cuántas revoluciones? 850, conservando combustible. Como yo, 750 ya. Voy a 26.000 pies. Bueno, pues yo voy a 11.000. Es mucho más rápido. Thank you.
ISFF, ISFF. Como tenga que ponerme a maniobrar aquí con este combustible, lo llevo crudo. ¿Cuánto queda? 3.500. ¿Qué rango tiene el radar este, el RWR este? ¿Qué rango de alcance tiene cuando te pones las amenazas? No sé si hombre, depende de la potencia del radar, ¿eh? No, el RWR no tiene rango. Ya, vale. Es la señal que capta. Los círculos... Bueno. Los círculos son el nivel de amenaza, ¿eh? Si es que simplemente hay una fuente de radar, sería el círculo exterior. Si la fuente de radar te ha localizado, sería el círculo intermedio. Y el círculo grande interno sería que te está siguiendo. Que te está bloqueando, que te está siguiendo, sí. Hay que tener cuidado cuando pasa al círculo grande interno. Pues está ahí. Que es el que decías, ¿no? El FF. Sí, el FF, sí. Cuidadito con él, ¿eh? Yo lo tengo ahora a las 3. Sí, yo también. Y bueno, pues a partir de ahora empezará a alejarse. Si no nos ha atacado... FF2, no, no. ¿El 2 qué es? ¿Eh? Pone FF2. El 2. Es que no lo sé. Lo he mirado. Tengo en el... en el pernógrafo y me pone el 2, es un S75, un track radar, es un radar de seguimiento y luego pone de Vina y no sé exactamente qué es. No, ya no está. A ver, luego tengo aquí otro, tengo dos pantallas en El 2, S75 TR Divina. Sí. Y luego en la otra, el 2. No lo veo. No lo veo. No está. La otra no lo veo tampoco. No, no está, no. No sé. Tenemos que pasar cosas para meter en el pernógrafo, Dekar. Ajá. Sí, tenemos pues algunas cosillas, ¿no? Hice una selección del sensor adelante, atrás, tal. Si es la pulsación larga o corta, las cosas que hay, luego las amenazas manuales, ¿no? del Harrier todo. Bueno, 47 millas, me pongo en contacto con el ATC, a ver. Estoy a 43. Ya llamado ahora. Bueno, llamas un 41, a ver. Marshall 110. Marching Ops 0914. Bueno, voy bien, ¿eh? Estoy 3200. Si queréis ir aterrizando. No hay problema. Esto son 1300. 10. Rumbo final 10. Donde rumbo final 10, no, pero no es cierto, ¿eh? Eso no es cierto, ¿eh? A ver. Ah, pues sí, igual sí es el 10, ¿eh? ¿Cuál era? Bueno, a 116.600, ¿no? Sí.
10. Ahí lo tengo marcado. 10. ¿El 10 de rumbo? Del portal. Sí, 10. En el mapa pone 13, pero no sé si hay desviación magnética en este mapa de Siria. No, no lo sé. Bueno, coño. 100 con 2. ¿Cómo? El curso es dificilísimo, va muy rápido. ¿Cómo está hace para que vaya más bien? Es que lo tienen que corregir. Está horrible. Antes era una ruletita y se controlaba muy bien, pero ahora han puesto ese interruptor y un desastre. En la última actualización lo metieron, ¿eh? Hmm. De todas formas, me van las comunicaciones con esto, ¿no? O algo así, ¿no? Nada, tú pídele y ya está, porque no, la comunicación no está preparada para el Tarawa ni para esto. Lo que nos está invitando es hacer un patrón 3, un case 3. Que eso. Que eso, si no me equivoco, es de directo, de hacer una espera en popa o en proa y luego aterrizaje directo, ¿eh? Sí. Sin hacer patrón encima del portaaviones. Yo, si me permitís y si me da el combustible, haré patrón, ¿eh? Haré case 1. Yo hacer case 1, igual. Sí. Cuando llegue, hago circuito y. Sí, sí. Yo es que me va mejor, calculo mejor las cosas y yo prefiero. Visual con la flota. Visual. Vale. Bien. Preparo todo. Encendido de luces. Tal. Apagado de sistemas de radar y todo, de RWR, el HUD, tal. Acordaros de quitar el limitador de toberas, ¿eh? Están ahora tocando la tamborrada del inicio de las fiestas de San Sebastián. Qué tristeza. ¿5 millas para inicial? Aproximándome por popa. Estoy prácticamente pegado ya. Hoy te veo ahí delante. Venga. Inicia, bueno. Sigue tú, que tú estás mejor colocado que yo. Ahí te veo. Voy por detrás tuyo, ¿vale?
Dos en inicial. Muy bien. Uno inicial. El inicio que lo decís cuando pasáis por el portaaviones, ¿no? Sí, cuando pasas el portaaviones a tu izquierda, ¿ves? Cuando pasas por al lado del portaaviones, eso es cuando comienzas el inicial ahí. Vale, dos en tramo viento en cola. Visual. Uno, rotura. Mirando a base, tramo base. Uno, viento en cola. Que trime bien, porque no lo llevo trimado, joder. Mirando al final. Visual. Uno, tramo base. Tengo visual con TECAR también. Estás en inicial, ¿no? Sí, estoy pasando de lado. ¿Por qué no me... no me... se me quita? Uno virando a final. No me... no... ahora, joder. Tenía problemas con las toberas, joder. Final. Estás en corta, ¿no, Chunen? Ya no. Casi, casi, ¿eh? Corta final. Bastante voy a tomar... intentar tomar adelante, ¿vale? Dejarte espacio atrás. Copiado.
Bien, corta. No te veo, Chune. Ahora mismo casi, casi en la misma popa del barco. En el lateral del barco izquierdo. Vale, te veo, veo las luces. Transición. Muy bien. En el 5, me echo para adelante. Estoy en final. Vale, yo estoy en corta final, ¿eh? Estoy ya casi. Bien. Estoy en overstop. Y transición. Bueno, ahí. Tienes la popa libre, ¿eh? Okay. A ver, a ver si me puedo meter aquí. Aquí, en esta parte delantera del Juan Carlos, el avión se frena, ¿eh? Debe tener algo. Esto se lo tengo que comentar a Rocha y estos. Cubierta despejada, ¿eh? ¿Dañado? No. Ahí va. ¿Y por qué lo tengo todo dañado? Me voy echando humo por ahí. Yo humo no, pero lo veo todo dañado. Yo, ya te digo, yo para mí que tiene una colisión aquí delante el Juan Carlos. Tiene algún tipo de colisión. Esto se lo tengo que comentar. Al pasar por aquí, por el montacargas. Pues vaya. Bueno, alguna parada rápida. Papá. Hola. Ya está. Se ha dañado también. También, ¿no?
Esto se lo tengo que comentar a estos. Estaba aquí bien parado, ya. Ya ves, yo el mío lo veo destrozado, ¿eh? Lo veo destrozado, destrozado. Joder, con unos agujeros. Ah, sí, el tuyo está inclinado también, ¿eh? Sí, está ahí, sí. Y la había dejado bien, ¿eh? Sí, sí, sí. No, esto es algún fallo del modelo, ¿eh? Y fíjate, ¿tú has pasado por el montacargas? Claro, generalmente no pasamos por el montacargas porque ahí hay un avión de adorno. Pero lo he quitado para que haya sitio para todos. Bueno, muy bien, ¿eh? No. Joder, ha sudado no, no. Tinta china, pero muy bien, ahí son los bingos ya, jodido, con un termómetro, ¿no? Sí, yo también corto grabación. Oye, qué lástima que se hayan dañado los Harrier ahí, ¿eh? Ahí se está sumeando, ¿eh? Siempre que para tocar que está ahí encubierto. No, no te digo, espera un poquito.